Personal de la PGR, a través de la Delegación Estatal en Quintana Roo, integró carpeta de investigación en contra del o los responsables tras el hallazgo de 28 kilogramos de cocaína por delitos contra la salud. De acuerdo al informe policial homologado, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron un paquete con cocaína de un peso de 28 kilos, 930 gramos y 70 miligramos que flotaba en el mar a la altura de Punta Pájaros, en Felipe Carrillo Puerto. La droga quedó a disposición del fiscal federal, quien continuará con la integración de la carpeta.